Ellos son, ¿los ven? Están a punto de firmar el acta de fundación. Hoy vamos a conocer los pasajes históricos menos divulgados dentro de los 100 años del Club Universitario de Deportes. Y esto sucedió en el Perú. La historia del Club Universitario de Deportes del Perú comenzó en 1924, hace 100 años, cuando un grupo de jóvenes estudiantes universitarios fundó lo que se llamó la Federación Universitaria de Fútbol. Tú tenías un estilo diferente en la U. Tu estilo era más de toque, de la pared, del taquito, la cuestión. O sea, que era diferente en realidad a esa garra crema. Claro. Tú reconoces que hay, que tú le parabas bola, por ejemplo, a Cubías, le parabas bola a toda esta gente, porque tenías un estilo de juego que era bien confrontacional. Claro, breña, imagínate. Nosotros le decíamos, si jugábamos en unas canchas que eran tierra, una pelota que pesaba 6 kilos, o sea, y la dominabas una piedra, ese era el estilo. Y ese era el estilo que tenía Roberto Chale, por eso era mi ídolo. La llegada del fútbol al Perú se produjo a través del puerto del Callao, y su difusión en Lima se inició a partir de mediados del siglo XIX. Desde principios de la década de 1870, ya se registran los primeros encuentros de fútbol en los alrededores del actual Hotel Sheraton. A excepción de Lima Cricket, que se fundó en 1859, la gran cantidad de clubes donde ya se practicaba el fútbol se fundaron a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, el Ciclista Lima en 1896, el Sport Alianza, futuro Alianza Lima, en 1901, el Atlético Chalaco en 1902 y lo que se convertiría en Universitario de Deportes en 1924. El 7 de agosto de ese año, a horas de la noche, en el local de la Federación de Estudiantes del Perú, ubicado en la calle Juan de la Cova, número 106, hoy cuadra 2 de la bulliciosa Avenida Bancay, se fundó la Federación Universitaria de Fútbol, lo que se convertiría más adelante en el Club Universitario de Deportes. El 7 de agosto cumplimos 100 años. A mí me gustaría que los hinchas de la U podamos ir a la Avenida Bancay. Habría que pedir el permiso correspondiente, evidentemente, a la cuadra 1 y hacer el homenaje popular, el homenaje de los hinchas, de todos los hinchas. Poner flores y que haya alguna palabra y que haya cánticos. Y es que la U no es el equipo del pueblo, la U es el equipo de todos. El origen de la U, así como el origen de muchas instituciones, naciones, reinos o hasta imperios, se encuentra difuso entre el mito y la realidad. Las fuentes de la época eran los diarios. Tanto el comercio como la prensa publicaban columnas que se llamaban Vida Universitaria. Se dice que la U fue fundada en la Federación de los Estudiantes del Perú, pero ya te digo, en la columna Vida Universitaria, que cubre todo lo que hacía la FEP, no aparece nada de eso. De tal manera que, pues dicho en serio,
No queda claro si la U fue fundada el 7 de agosto del 24. ¿Cuántas vueltas olímpicas has dado tú? No, yo solo di dos, nada más. ¿Dónde fueron? Nacional, las dos. Ahí jugábamos, pues, Nacional, no existía el Monumental. Sí. Nosotros, todo era Nacional. Entonces la di ahí, y... pero he dado, como te digo, en el corazón he dado un montón de vueltas olímpicas, ¿no? Fueron 33 alumnos de San Marcos los que fundaron la Federación Universitaria de Fútbol. Eso es lo que muchos creen, pero en realidad fue fundada por estudiantes de la Federación de Estudiantes del Perú. La mayoría eran de San Marcos, pero no todos. Pero silencio, está a punto de leer el acta. Con el objetivo de debatir y aprobar las bases de la Constitución de la Federación Universitaria de Fútbol, elaborada por la comisión integrada por los señores Andrés Echavarría, José Rubio y Plácido Galindo, se designó como secretario al señor Andrés Echavarría, quien procedió a dar lectura al proyecto de bases de la Constitución de la Federación Universitaria de Fútbol. Luego de amplia deliberación de los concurrentes, se aprobó lo siguiente. Primero, declarar fundada en la fecha 7 de agosto de 1924, la asociación denominada Federación Universitaria de Fútbol, como persona jurídica de derecho privado, en plazo indeterminado con domicilio en la ciudad de Lima y con el fin de fomentar, con honor y amplio sentido nacional, la práctica del deporte del fútbol asociado en el estudiantado. Universitario, por supuesto, para la mejor salud mental y física de sus cultores. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Muy bien. Como ya dijimos, los fundadores no solamente eran de la Universidad de San Marcos, también los había de la Escuela de Agronomía, la actual Universidad Nacional Agraria, y también de la Escuela de Ingenieros, la actual Universidad Nacional de Ingeniería. Sabemos la procedencia de 19 de los 33 firmantes. 6 eran de Lima, 2 del extranjero, uno uruguayo y el otro suizo. Y 11, sí, 11 eran de provincia. Y muchos de los estudiantes de San Marcos venían de la Universidad de Arequipa, de la Universidad de Cusco y de la Universidad de Trujillo. Y se reúnen todos en la Federación de los Estudiantes del Perú, la FEP, que funda Universitario. De tal manera que Universitario tiene una particularidad. Es fundado por una institución de carácter nacional. He estado en la U cerca de 40 años. He sido partícipe de 15 campeonatos. Para mí la U es todo, ¿no? Un sentimiento muy, muy importante y bueno, ¿no? Creo que mi juego encajaba justo con la historia del club. Puedes estar perdiendo 2-0 y faltar 2 minutos, pero la entrega no se negocia en este club. Para mí la U es mi vida, es mi pasión. El primer preparador físico de esos jóvenes universitarios fue el doctor Carlos Cáceres Álvarez, nacido en Francia, pero formado en Suecia y Estados Unidos. Cáceres es considerado el padre de la educación física en el Perú. Él llegó al Perú en 1920 y creó aquí en San Marcos un departamento de educación física y un gimnasio. Ese gimnasio estaba aquí mismo, en lo que hoy es el estacionamiento de la Casona de San Marcos. Él manda construir dentro de San Marcos el primer gimnasio que se crea en el Perú, ¿no? Que eso ocurre justamente en 1924. Y los jugadores de Universitario van a hacer sus trabajos gimnásticos justamente al gimnasio de San Marcos. Estuvo en la casona, en lo que es ahora el estacionamiento, ¿no? Lamentablemente eso se convirtió en estacionamiento. Se sabe que ahí estuvo el gimnasio. Ojalá, porque lo estoy proponiendo, que se ponga una placa diciendo aquí estuvo el gimnasio y se haga un homenaje. Ahora hablemos del color del uniforme de la U. Muchos se preguntarán, ¿de dónde viene ese color crema, el merengue? Bueno, según el acta de fundación, se instituyó
como signo representativo deportivo, el color blanco. Y la insignia como una U de color granate encerrada en un círculo del mismo color. Así que originalmente el color del uniforme era blanco. ¿Y cómo así pasamos del blanco al crema merengue? Vecinas, ¿qué tal? ¿Cómo están? La versión más extendida es esa. Resulta que mandaron a lavar las camisetas y el color blanco y el granate de la insignia se mezclaron y luego se destiñó. Y así nació el color crema merengue de la camiseta de Universitario de Deportes. A veces la historia es más simple de lo que uno cree. Muchos descartan la versión del desteñido de las camisetas y dicen que en cierto momento se mandaron a confeccionar las camisetas a la fábrica Maranganí, que quedaba en la calle Bodegones, hoy cuadra 3 del Jirón Carabaya, y que fue ahí que utilizaron las camisetas cremas en vez de las blancas. ¿Por qué? Porque era seguramente la tela que tenían en stock. Según José Alfredo Madueño, el primer partido de la Federación Universitaria fue contra el Círculo Deportivo Italiano, el 1 de noviembre de 1924. El resultado, empate sin goles, 0-0. Desde el principio, el equipo de la Federación Universitaria buscó vincularse con diversos sectores de la sociedad, clubes de élite y equipos de barrio y obreros. Probablemente lo más interesante Universitario es que, pese a que es un equipo que uno podría hacer, que uno podría considerar que es un equipo formado por muchachos de élite y de clase media, de gente que viene de fuera de Lima, de ciudades de otras ciudades del Perú, se desarrollan su actividad deportiva junto a los obreros. Se ha creado el Día de la Planta, es una creación del estudiante, en ese momento no había fundado el Partido Aprista, Víctor Raúl Ayala de la Torre, el Día de la Planta. ¿Para qué crea el Día de la Planta? Porque en Ate Vitarte ya se notaban que estaban contaminando y que las plantas sirven para descontaminar. Entonces había que enseñarle al obrero la importancia de la planta. El único equipo que se presenta en el Día de la Fábrica es Universitario Deporte. Debido a sus buenas actuaciones, en 1928, el equipo de la Federación Universitaria fue invitado a participar en el campeonato oficial. Lo que hace la Federación Peruana de Fútbol es aumentar el número de equipos de 9 a 19. Es decir, se invita a 10 equipos. También es falso que digan, no, solo invitaron a la U porque era la élite y que no se debió invitar a la U, sino debió jugar en segunda. No, invitan a 10 equipos y por eso que finalmente accede a jugar el primer campeonato considerado, que debería considerarse oficial, que es el de 1928. Esa voz maravillosa es la de Verusca Verdú. Y llega al Perú hace 6 años y se enamora de nuestra patria para regalarnos su voz. Que la gente conozca de dónde vengo. Y que nos va a contar su historia interesantísima. Ese ritmo explotó en mi cabeza. Yeah. No se pierdan este sábado Sonidos del Mundo. En el Estelar de los Sábados. Si la actitud es energía, es nuestra actitud la que nos mueve a hacer todo. Actitud para superarlo todo y a todos. Actitud para anotar, para celebrar, para ser el mejor. Tu actitud es la energía que te mueve. Encuentra las firmas de tus jugadores favoritos en la nueva edición limitada de Bol Real Madrid. 473 mililitros de pura actitud. Bol activa lo mejor de ti. Bol, energía de campeones. Este domingo en Sin Barreras.
La historia de Ángel Sánchez, un talentoso músico con trastorno de espectro autista. Gracias por mi condición. Yo aprendí a leer las partituras y la música que nadie me enseñó. Además, el Open de Paraatletismo Lima 2024, la competencia que contribuirá a la validación de marcas a nivel internacional. Me siento muy bien al haber logrado obtener un nuevo récord nacional en la prueba de 200 metros planos. Sin barreras, un espacio por la igualdad. Este domingo a las 10 de la mañana por TV Perú. Si después de un sismo no es seguro volver a tu vivienda, dirígete al punto de reunión de tu comunidad más cercano. Evita hacer llamadas telefónicas. Utiliza los mensajes de texto. Colabora con las autoridades. Estás viendo Sucedió en el Perú. La U en la profesional fue frente al Club José Olaya de Chorrillos, al que golearon por 7-1, con gran actuación de su capitán, Mario de las Casas, y de Plácido Galindo. Desde esa época ya podemos encontrar los orígenes de la garra. Para los hinchas de la U, lo que era la garra, lo que era la entrega, en su momento fue Carranza, Martín Rodríguez, para los antecedentes más cercanos, pero ojo, ya son para los que tienen 30, porque estamos hablando en los 90. Existió después, antes, un Cholo Aparicio, un Rubén Techera, pero antes de todos ellos, la primera línea de volantes de la U, que es la de Galindo, Astengo y De Negri, no tengo dudas que ellos tenían esa característica. El primer expulsado en la historia de los mundiales es Plácido Galindo. El Toro Astengo tenía una fuerza descomunal, practicaba remo, practicaba básquet, fútbol. Y De Negri creo que iba en la misma línea, o sea, creo que esa primera línea volante de la U era todo meter, y bueno, en ese tiempo que se jugaba 2-3-5 y ya la pelota iba para los delanteros que ya la transformaban en gol, ¿no? En ese primer campeonato en primera, el equipo de la Federación Universitaria logró avanzar hasta las instancias finales, donde se enfrentó por primera vez a quien se convertiría en su clásico rival, Alianza Lima. Ese primer partido de la historia entre la U y Alianza, jugado en el viejo Estadio Nacional, fue el que originó la gran rivalidad entre ambos equipos. Y esto fue por dos razones. Primero, porque terminó en bronca. Y segundo, por causas políticas. A ese primer clásico se le conoció como el Clásico de los Bastonazos y se jugó el 23 de septiembre de 1928. El favorito era Alianza, porque ya era un cuadro con amplia experiencia y la U recién debutaba en primera en un torneo oficial. Pero contra todo pronóstico, ganó la U por 1-0, gol de Pablo Pacheco. Pero el árbitro tuvo que suspender el partido antes de tiempo, porque había expulsado a 5 jugadores de Alianza por juego brusco. Y según el reglamento, el partido debía suspenderse. Cuando los jugadores de Alianza salían del campo, algunos aficionados que se encontraban en las tribunas reaccionaron contra el jugador Filomeno García por su juego brusco. García reaccionó, y los demás jugadores aliancistas salieron en defensa de su compañero. Y los aficionados universitarios les lanzaron sus bastones y estalló la bronca. Por eso, ese clásico quedó en la historia como el Clásico de los Bastonazos. Lo cierto es que aquí existió una responsabilidad compartida. Según el informe del árbitro uruguayo Julio Borrelli, el partido empezó a degenerar y por eso tuvo que expulsar a 5 jugadores de Alianza. Por otro lado, los aficionados universitarios reaccionaron mal contra el jugador aliancista y eso generó la bronca. Porque Alianza había sido fundado
en el Stud de Leguía y se hablaba que tenía cercanía al gobierno. Entonces, cuando ellos salen a la cancha, salen a enfrentar eso. Gana la U, por eso que el primer clásico se celebra en la puerta del comercio, que era el diario opositor a Leguía, y cuando se fuerza la final y lo gana Alianza, la van a celebrar en la puerta del diario La Prensa, que era el diario afín al presidente Leguía. ¿Cómo los dos diarios están justamente enfrentados? ¿Y por qué son dos diarios enfrentados? Porque el comercio es el diario del civilismo y La Prensa es el diario de Leguía. Entonces, la rivalidad política es previa al primer enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima. En 1929, la Federación Universitaria obtuvo su primer título nacional en la Primera División, luego de derrotar en la final al Círculo Deportivo Italiano por 7-0. A continuación, la década de 1930 traería la llegada del más grande ídolo en la historia de Universitario, Teodoro Lolo Fernández. Él nació en Cañete y se trasladó a Lima a los 16 años. Jugó en las reservas del club y debutó en el primer equipo en noviembre de 1931. Lolo tuvo una exitosísima e impecable carrera durante los 23 años que jugó en la U, y su figura encabeza el altar mayor de los grandes ídolos en la historia de Universitario. Si existe un santoral de la U, está Lolo, que está por encima de todos. De ahí está Toto Terry, Roberto Chales, Germán Leguía y el Puma Carranza, que son de generaciones, pero además también tiene que ver mucho con la identificación de la sociedad, ¿no? Lolo, que contribuye a la popularidad de la U por su humildad, pero además también era el hijo de provincianos que es enviado a la capital en busca del desarrollo. Después tiene que ver un poco con la etapa de volverse, no sé si élite, pero refinado o mejorarlo, porque estéticamente después sigue Terry, Chale, Germán Leguía, y todos eran castaño, de ojos claros, blanquitos, otro momento en la sociedad, ¿no? Y luego viene José Carranza, que es la época del mestizaje, cuando cambia el país, cuando, digamos, de alguna manera se habla de la cholificación, diferentes términos. Y ese es el Puma Carranza, ¿no? El que representa en ese momento en la sociedad. Germán, la época de los 30, 40 es la época de Lolo Fernández, que es el referente máximo de la U. Pero tú naciste siendo fan de Universitario. ¿Y qué recuerdos tienes de Lolo? ¿Lo conociste? ¿Llegaste a conocerlo? Sí, claro, lo llegué a conocer. Yo hablaba con mi tío Tito, era chiquillo, iba ahí, yeah. Y lo veía a Vides, a Caricho, a todos ellos, y hablábamos de Lolo. Y después se juntaban en un restaurancito y ahí estaban Lolo y contaban sus anécdotas, espectacular. Y ahí iba conversando con Lolo. Lolo ostenta un extraordinario palmarés, tanto en Universitario como en la selección nacional. Para hablar solo de la U, es el goleador histórico del equipo, con 161 goles, el máximo anotador en los clásicos y ha sido 7 veces el máximo goleador del campeonato peruano. Es como diría mi amigo Miguel Villegas, el padre nuestro. Es el ejemplo por lo que nos dejó, tanto dentro como fuera de la cancha, tipo desprendido, generoso. Tiene un respeto eterno y creo que esto trasciende a las fronteras de Universitario de Deportes. Lolo es un ídolo no solamente para la U, sino para toda la patria futbolera peruana.
En 1933 se produjo otro hito importante en la historia de la U. Ese año cambió de nombre, de Federación Universitaria de Fútbol a Club Universitario de Deportes. En 1934, Lolo se consagró como máximo goleador de ese torneo por 3 años consecutivos. Y la U consiguió su segundo título. Sin embargo, ese título fue objeto de controversia. Las bases del torneo establecían que al finalizar el campeonato, los puntajes obtenidos por los equipos de reserva se sumaban al puntaje final de cada equipo. Por lo tanto, Universitario ganaba por un cuartito de punto, según esa fórmula, a Alianza. Pero Universitario protestó porque consideraba que ganar por un margen tan estrecho no era realmente una victoria. La Liga de Lima, en su boletín de febrero de 1935, le dio un empate a ambos equipos. 21 puntos para la U, 21 puntos para Alianza. Y dictaminó que al final, en julio de ese año, se jugara el partido de desempate. Universitario ganó y fue el primer título obtenido por Lolo Fernández. Ese triunfo y ese palmarés está ratificado por la Federación Peruana de Fútbol, por la Asociación de Futbolistas del Perú y por la FIFA. Porque la U gana el campeonato de primeros equipos, como dicen los periódicos, pero si gana el campeonato de primeros equipos, aquí está sumando 2 puntos más, que es lo que dice Quiroz Salinas también, señalo ahí porque ahí tengo el libro. Y al sumar 2 puntos más, supera ese cuarto de punto que tiene el campeonato de reservas. Es que lo oficial es lo que está publicado en los libros de la Federación Peruana de Fútbol. Y los libros de la Federación Peruana de Fútbol dicen que el campeón del 34 es la U. En 1939 y 1941, la U volvió a ser campeón, con Lolo de goleador en las dos ocasiones. En la década de 1940, el equipo obtuvo su primer bicampeonato, 1945 y 1946. En 1945, Lolo y su hermano Lolín Fernández quedaron como los máximos anotadores. Ese año se recuerda la goleada Alianza por 6-2. Con gran actuación y los 6 tantos anotados por Lolín. En 1947 debutó a los 18 años el heredero de Lolo y nuevo gran ídolo crema, Alberto Toto Terry. Y en 1949 la U cerró la década con un nuevo título y Toto se convirtió en el goleador del torneo. Estaba alguien al quien yo siempre admiré desde que era muy niño, muy joven. Y tuve la satisfacción y el gran honor de jugar al lado de él, era Alberto Terry. Tanto en la U como en la selección hemos jugado juntos. Y eso es un recuerdo que para mí queda para toda la vida. En la década de 1940, el fútbol seguía siendo amateur. Había escasez de campos de juego. La mayoría de partidos se jugaban en el Estadio Nacional o en el Círculo. Por eso, el Estado le otorgó un terreno al Club Embreña. Y en julio de 1952 se inauguró el flamante Estadio Crema, con un partido de exhibición frente a la Universidad de Chile, que terminó con triunfo de la U por 4-2, con 3 goles de Lolo. El estadio fue bautizado con el nombre de Lolo Fernández. Odría, Manuel Apolinario Odría, dictador de este país, decide en un consejo de ministros que les va a ceder terreno a todos los equipos de fútbol que actúan en la primera división de Lima, Callao, y algunos equipos importantes de fuera de Lima. Que la única condición es que los equipos construyan en 5 años como máximo. Y que si no construyen en 5 años como máximo, el terreno revierte al Estado. Bueno, pues resulta que el único equipo, entiéndaseme bien, el único equipo que construyó fue Universitario.
este domingo. Viviendo la fe. Una aparición milagrosa del Cristo de la Roca dio inicio a una celebración que se extiende por 45 días. La fiesta del Señor de Muriguay. Renovada propuesta. Gonzalo Torres y su peculiar estilo es el nuevo conductor del premiado programa Sucedió en el Perú. La clave que le voy a poner es la pasión por divulgar. Una selva que resurge. La mega obra que busca dinamizar la economía de la zona, fusionando la hermosa naturaleza con la modernidad. El nuevo rostro de Yarinacocha. Crónicas de hoy. Este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú. Nos une. Esta semana en Presencia Cultural. Javier Gamboa, en la que vamos a conocer su vocación por democratizar la lectura al impulsar el proyecto Libros para Crear Oportunidades. No creo que la lectura va a llevar a eso, a crear un mundo imaginario. Y en ese mundo vamos con un proceso creativo. En el bloque El Placer de los Ojos, el gran George Miller, a propósito del próximo estreno de Furiosa. Presencia Cultural, este domingo a las 6 de la tarde. El dengue es una enfermedad que afecta a lactantes, niños y adultos. Los síntomas pueden ir desde una fiebre leve a alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos. También se puede presentar dolor muscular o de articulaciones. Otro de los síntomas son sarpullidos, náuseas y vómitos. Recuerda que el dengue se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti. La prevención es nuestra mejor defensa. 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. El momento de prepararnos es ahora. Estás viendo Sucedió en el Perú. En 1951 llegó la era profesional y en agosto de 1953, a los 40 años, Lolo se retiró del fútbol con un triunfo en su partido de despedida frente a Alianza y con 3 goles suyos. Prácticamente por él me hice hincha de la U. Del año 53, yo soy de Pisco, vine a Lima para ver a Lolo. Un agosto de 53, en que él hizo 3 goles a la Alianza Lima, lo vi a la Vuelta Olímpica y bueno, eso me llenó de orgullo. La U campeonó en 1959 y 1960, con lo que obtuvo su segundo bicampeonato. Esa década que empezaba, se consiguieron los títulos de 1964, 1966, 1967 y 1969. De esos, los 3 primeros, es decir, los del 64, 66 y 67, se obtuvieron bajo la dirección técnica del gran Marcos Calderón y en 1969, Roberto Scarone. 1966 sería un año muy especial para el club. Ese año fue ganador del primer campeonato descentralizado y ese mismo año llegaron al equipo 2 figuras que se convertirían en ídolos, Héctor Chumpitaz y Roberto Chale. Chumpi provenía del Deportivo Municipal y Chale del Centro Iqueño. Chumpitaz fue capitán de la U, del Perú y de América. Obtuvo 5 títulos con la U y compartió la defensa con figuras como Lucho Lafuente, José Fernández, Fernando Cuellar y Rubén Panadero Díaz. Chale fue ídolo de ídolos en la U y ganó 3 títulos como jugador y 2 como director técnico. Germán, hablemos de la U de los años 60. Tú en los años 60 ya vas al estadio, te haces más hincha ferviente de la U y seguramente ves a esa generación del 66. Entra Chale, aquí. Es, tú me lo has confesado, es tu ídolo. Bueno, ese grupo de gente era pues lo máximo, ¿no? Porque Alianza tenía un equipazo, Cristal tenía un equipazo, Auris, Guaral, todos. Era muy competitivo, muy difícil, ¿no? Para Universitario. Entonces, yo me venía, por decirte, al estadio
caminando de Breña, 24 cuadras. Pero tú estás hablando del estadio Nacional. Nacional. Ahí jugaba la U. Claro. Ahí era el campeonato, se jugaban los tripletes y éramos 20 chicos los que veníamos caminando. Uh-huh. Entonces, ya ver, entrar y ver a jugar a Roberto Chale, y yo hacía algo más todavía. Me iba al Lolo, ahí a Breña, y me sentaba ahí solo y los veía pasar a todos los jugadores. Héctor Chumpitaz, que lo tienes ahí. El Ciego Brita llega después. Uh-huh. Ahí estaba Roberto Chale, el Colorado Cruzado, Calatayú, el Ronco Rodríguez. Uh-huh. No sabes. Uh-huh. Nada, no te puedes imaginar. Ver pasarlo, nada más. Ver pasar, regresaba a mi casa y era el hombre más feliz de la tierra. Y luego viene el 67, que hace realmente una hazaña de ganarle a dos equipos emblemáticos, claro, el Racing y creo que el River claro, en Argentina, en un periodo de 48 horas, sí. Es una hazaña irrepetible. Irrepetible, porque nadie les había ganado en su cancha a ellos. Eran pues imbatibles los argentinos en esa época. Uh-huh. Y ahí es un partidazo que hace Roberto con el Colorado Cruzado, que hacen una pared de esas, pues, que antes se veía eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Tú te morías por ver una pared. Hasta ahora me muero por ver una pared. Pero era espectacular, ese fue un partidazo. En 1968, un grupo de hinchas se organizaron y formaron la histórica barra Dale U Oriente. En 1969, la U volvió a salir campeón y debutó profesionalmente otro gran ídolo crema, Juan Carlos Oblitas. Oblitas obtuvo 4 títulos como jugador y 1 como director técnico. En 1971 se consiguió un nuevo campeonato. Para estos tiempos ya existía una poderosa delantera, con nombres como Juan José Muñante, Ángel Uribe, Héctor Bailetti, Percy Rojas y Osvaldo Cachito Ramírez. Y en 1972 se arañó la gloria. Ese año se consiguió el subcampeonato de la Copa Libertadores de América. Y con ellos, la U se convirtió en el primer equipo peruano en disputar una final en ese importante torneo. En el partido final en Argentina, frente a Independiente, se cayó por 2-1. El gol peruano lo marcó Percy el Trucha Rojas, quien se convirtió en el primer peruano en anotar en una final de Copa Libertadores. Ahí está Percy, está el Ciego Brita, ¿no es cierto? Y Percy Trucha, pues, se va a Independiente y es campeón intercontinental con Bochín. Uh-huh. Un fuera de serie. Jugar con él era una maravilla. En la época de oro del Club Crema, un niño de corta edad solía asistir al estadio Lolo Fernández para estar cerca de sus ídolos. Él es Wilfredo Cosco, quien 50 años más tarde seguiría ligado al club como el utilero del equipo de sus amores. Más conocido como Pajita, es hoy la leyenda viviente del equipo Crema. Finalmente, su sueño de niño se convertiría en realidad. Yo llego a la U el año 73. Como todo hincha de la U, iba a ver los entrenamientos del primer equipo y da la oportunidad y casualidad que un día que el ayudante del utilero, el señor Víctor Rodríguez, que en paz descanse, no fue a hacer sus labores, yo estaba en la parte de la cancha de fulbito de cemento, la parte de arriba, y empezaron a caer los balones. Entonces me bajé, pues, no, a ayudarlo, a devolverlos, a alcanzarlos a la cancha. Y ahí empezó la historia, porque ya el señor, el encargado, el señor Víctor Rodríguez, que le digo, le ayudé y le dije si podía venir al día siguiente. Y él me dijo que sí, que venga, que no había ningún inconveniente. Y ahí empezó mi historia con el club y mis amores, pues. Yo estoy de menores en A1, de los 13 años. Fui llevado, recomendado por Lucho Cruzado, que es mi barrio, Barrios Altos. Me recomendó, fui a probarme y me quedé, ¿no?
En el año 74, después de una selección juvenil, nos promocionan a Cholito Aparicio, que la U lo había contratado, el Huracán de Arequipa, y a mí nos suben al primer equipo con don Eduardo Hover, ¿no? En el 74 estaba, bueno, Rubiño, que llega, ya terminó sus últimos años, estaba Soria, Chupitaz, Cuellar, Panadero Díaz, Toico, Techera, Peralta, el Cholito Aparicio, Cachito, Oblitas, Percy Rojas, yo. Siempre lo veía entrenar, los miraba, quería ser como ellos. En 1978 el equipo se renovó y surgió una gran generación. El 78, que la U sale subcampeón con una playa de jugadores jóvenes, ¿no? Estaba Eusebio Casuso en el arco, en la defensa Hugo Gastulo, Fernando Cuellar, Enrique Mendoza y César Reyesola en la defensa, Freddy Cañamero, Germán Leguía y David Zuluaga en la volante, y en el ataque Alejandro Luce por derecha, Juan José Areb al centro y Percy Vilches por la izquierda. El equipo era dirigido por Roberto Scarone. Fue en 1978 que debutó en la U otro de los grandes ídolos que el club ha tenido en toda su historia, Germán Leguía. Para mí Germán siempre fue un ídolo, era un tipo que tú veías en la cancha que paraba la pelota, se daba la vuelta, la pisaba, le metía una guacha, hacía un sombrero, ¿no? Que destacaba porque justamente la U no se caracterizaba por eso. La U era un equipo más, de pelear, de guerrear y demás, ¿no? Pero Germán justamente era el emblema que se peleaba con todos los monstruos de la época, ¿no? Alianza tenía Cubillas, Cueto, Velázquez. Cristal se había convertido en una filial de la U, pues había llevado a Cachito, a Percy, a Chumpitaz, ¿no? Entonces, el que nos defendía, el que guerreaba, el que peleaba, porque además de ser un jugador muy atildado con la pelota, era un líder dentro y fuera de la cancha, era Germán. En 1983, el club completó la construcción de su sede de playa en el distrito de Lurín, Campomar, proyecto que se había iniciado en 1970 con la adquisición del terreno. Hoy, la infraestructura de Campomar es vital para el entrenamiento y sostenimiento de todos los equipos de las diferentes categorías. El mejor periodo presidencial de la U es del 65 al 67, en la época de Rafael Quiroz Salinas. ¿Por qué? Hay que sustentarlo, ¿no? Uno, el Estadio Lolo Fernández se construyó lo que era la Tribuna Oriente, que ya no existe, pero se construye la Tribuna Oriente. Se mejora las concentraciones, que después se volvió la pensión. Se construye una oficina administrativa hoy, que en ese momento era la pensión del equipo femenino de básquet. Pero además se compra el terreno del Campomar. Ollita Común fue víctima de asalto y tenemos que solidarizarnos. Es que se van a enfrentar entre ellas mismas. La Rosadita y la Celestita van a cocinar exactamente lo mismo. A quien le salga más rico, ahí vamos a ver. Yo le voy a ganar con la chanfainita, con el bofe, el tallarín, la huancaína, le voy a echar la quinoa, el ceviche le voy a echar la leche. Yo voy a hacer mi chanfainita de corazón de pollo, mi tallarín rojo, mi ceviche, el lápiz, es mi secretito. Y mi huancaína la voy a echar. Oca. ¿Quién ganará? ¡Descúbrelo! Bueno, bonito, bravazo. Este domingo a la 1 de la tarde por TV Perú. Nos une. Si la actitud es energía, es nuestra actitud la que nos mueve a hacer todo. Actitud para superarlo todo y a todos. Actitud para anotar, para celebrar, para ser el mejor. Tu actitud es la energía que te mueve. Encuentra las firmas de tus jugadores favoritos en la nueva edición limitada de Bol Real Madrid. 473 mililitros de pura actitud. Bol activa lo mejor de ti. Bol, energía de campeones. Este lunes a las 2 de la tarde. Directora de teatro, guionista y dramaturga, Patricia Romero Figueroa. Miradas a las 2 de la tarde por TV Perú. Nos une. Ya viene Con Sabor a Perú. La U no es solo fútbol masculino.
El club sostiene diversas disciplinas deportivas como el futsal y el voleibol, donde se acaba de volver a la máxima categoría. En lo que se refiere al fútbol femenino, desde mediados del siglo XX el club apostó por la participación de la mujer en nuestro fútbol. Y desde 1996, que la Federación Peruana de Fútbol ha organizado torneos femeninos, el equipo ha participado en todos ellos, acumulando 10 títulos, tanto en la era amateur como en la profesional. Si hablamos directamente de la U, la verdad que estoy en, se podría decir, en el mejor equipo del Perú, que tiene todo el apoyo del mundo a sus jugadoras. Somos las actuales campeonas. La verdad que el año pasado, el 2023, fue un año muy importante para nosotras, para el club, para el femenino en realidad. Somos el primer equipo, creo que de Perú, que llenó todo el Monumental con 43.000, con 42.000 espectadores. La verdad que no se ha visto así nomás, con todo el apoyo que se está dando, está creciendo, ¿no? Está creciendo. Para nosotros es muy, muy importante como deportista ver todo ese apoyo que se le está dando ahora al femenino, ¿no? En 1985, la U volvió a ser campeón. Ese mismo año debutó en el equipo quien es tal vez el último de los históricos ídolos cremas, José Luis "El Puma" Carranza, el jugador con más títulos en la historia del club. No pensé que me iba a llegar una oportunidad de estas, ¿no? Con Mono Celesi. Mono Celesi tenía 12 años yo. Me viera a jugar en la Liga del Rima, en tercera. Y fue con dirigente, me vieron jugar y me invitaron, ¿no?, a vivir en el Lolo. ¿Ya? Y de ahí comenzó más mi amor profundo, ¿no?, con mi club de mis amores, ¿no? Y vivir en el Lolo, he pasado muchas, muchas cosas. De verdad, me dieron el mejor trato. Me dieron, ¿no?, la facilidad de vivir ahí con muchos compañeros. Aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho, y eso para mí es lo mejor, la mejor educación que he tenido, ¿no? Entro con el padrinazgo, ¿no?, de Leo Roja, de Chevo Casuso, de Quiroga, ¿no?, de Gastulo, de Oblitas, Percy Roja, Lolo Fernández, ¿no? Entonces, he tenido la suerte, ¿no?, de estar con, al lado de crack, y he jugado con ellos también. En 1987 se consiguió otro título, y ese mismo año debutó otro referente crema, Alfonso Puchungo Yáñez. A fines de 1988 nació la barra Dale U Norte, que posteriormente cambió su nombre a Ultras U Norte y luego a Trinchera U Norte en 1992. Y viene un título muy recordado, el título de 1987, luego que Alianza le ocurre el tema del Fokker, la U le gana 1-0 a Alianza Lima con gol de Fidel Suárez. En el año 1988 viene ya la renovación de Universitario, se contrata a Chemo El Solar, a Roberto Martínez, luego con Juan Carlos Oblitas de técnico. Viene en 1989 su participación en Copa Libertadores. En 90 la U sale campeón con Fernando Cuellar de técnico, le gana 4-2 a Boys. En 1992 y 1993 se consiguió el cuarto bicampeonato, ambos frente al siempre complicado San Agustín. Viene el título de 1992, cuando se gana con Iván Bersic de técnico. Le ganamos en el último partido 3-0, 4-1 a San Agustín en el estadio Lolo Fernández, el primer título en un estadio de la U, el estadio Lolo Fernández. Al año siguiente se gana el bicampeonato con el técnico Sergio Marcarián.
gana el equipo estaba conformado por Juan Carlos Zuzú en el arco, en la defensa estaba Marcelo Astellano, Juan Reynoso, César Charún y Octavio Vidales en la defensa, en la volante estaba Carranza, Núñez y Martínez y en el ataque Ronald Baroni, estaba Andrés Balán González y Tomás Silva. Un equipo espectacular tuvo la U ese año. En 1995 se consiguió el subcampeonato, pero ese año se recuerdan especialmente dos goles históricos. La corrida de Alex Rossi frente a Cristal y el gol de Roberto Martínez frente a Alianza Lima. En 1998 el equipo empezó una excelente racha, que culminaría el año 2000 con el primer tricampeonato, curiosamente con diferentes entrenadores. En el 98 lo agarra Osvaldo Piazza, que era un entrenador que venía de Vélez, que le gustaba trabajar mucho con jóvenes. Él arma un equipo con muchos chicos que estaban saliendo, Matelini, Piero Alba, Polvorita Carrión, Coco Araujo, en fin. Y con algunos ya mayores, Carranza, Domínguez, Chino Pereda, Ferrari, que no era tan mayor, ¿no? Y algunos extranjeros que tampoco no eran de muy alto calibre, salvo Gustavo Rondona, arma ese equipo que campeona en una definición con Cristal, ¿no? Y el gol lo hace Eduardo Esidio, que justamente ese año había tenido el problema en que se reveló que tenía el VIH, ¿no? En el 99 viene Miguel Company, fue una apertura un poco accidentado, aún así la U logra campeonar y luego retoma el equipo la dupla Roberto Chale y Lucho Reina y ya lo agarran hasta el 2000. Campeonamos en el 99 otra vez en Matute, ¿no? Y en el 2000 creo que se arma el mejor equipo de esos 10 años. Era un equipo que hizo una cantidad de goles increíble. Entre Piero, Alba y Eduardo Esidio hicieron casi 60 goles. Fuimos invencibles en todos lados. Fue el año en que se inauguró el Monumental. Fue el año en que ganamos en Cerro de Pasco con ese gol ya famoso de Beto Carranza, ¿no? Y bueno, fue una época maravillosa en lo deportivo que nos permitió gozar a los, creo que a los hinchas y hasta a los no hinchas, porque la U, la verdad, al menos en el plano local, jugaba muy bien. Logré salir campeón el primer año, el segundo y el tercero siendo tricampeón con gente que yo había visto jugar por la televisión en el estadio y con referentes pues como el Puma, Oscar, que me tocó compartir con ellos durante el campo, ¿no? durante ese tiempo. Yo creo que ese debe haber sido el mejor momento, por lo menos para mí, y de lo que siento también en el hincha también, porque es una época dorada en esos 90 y lo terminas coronando con un tricampeonato terminando el 2000. Luego de tantos éxitos deportivos, lo que siguió fue una etapa de crisis casi permanente. Aún así, se consiguió el título en el año 2009. Se gana el nuevo título de la mano de Juan Reynoso con el título ganando Alianza Lima 1-0 en el Matute con gol de Piero Alba y luego en el Estadio Monumental con gol de Norberto Solano de tiro penal con Juan Reynoso de técnico. Y en el año 2011, el club consiguió un galardón importantísimo. Se coronó campeón de la Copa Libertadores de América categoría sub-20. Este título resaltó el trabajo de menores que se había desarrollado. En el año 2013, el año del centenario de Lolo Fernández y pese a la crisis financiera, el equipo consiguió otro título más. Luego de eso, se tuvo que esperar 10 años para saborear un nuevo título. La espera valió la pena. En el 2023, el año previo al centenario y de la mano del entrenador Jorge Fossati, la U campeonó inobjetablemente luego de arrollar a Alianza Lima con un contundente 2-0 en Matute. Fue muy, muy lindo campeonar,
y o sea, ganarles su cancha, ¿no? A los rivales toda la vida y lo disfrutamos mucho y nos dio una alegría inmensa, de verdad que sí. Los 100 años de historia de la U han traído transformaciones, pero también permanencias. Entre las transformaciones tenemos el nombre, la camiseta, los locales, los estadios. Entre las permanencias nos quedamos con dos: la garra y que la U fue y sigue siendo, como dicen, el equipo de todos. Fuimos parte de esa historia, nosotros felizmente somos unos privilegiados de haber estado ahí. Para mí es una felicidad, aparte de mi cuerpo se erizaba y tenía que matarnos por la camiseta. Amo Universitario y me considero una de las mejores hinchas, ¿no? Junto a mi familia, junto a mi papá que fan, en paz descanse, somos muy hinchas de Universitario y así lo vamos a hacer hasta la muerte. Y dale U toda la vida. Y bueno, feliz centenario a la U. Estoy seguro que esos 33 muchachos estudiantes entre limeños, de provincia y del extranjero, quienes fundaron la Federación Universitaria de Fútbol, quitándole un poco de tiempo a sus estudios para jugar al fútbol, jamás imaginaron en lo que se iba a convertir el Club Universitario de Deportes del Perú. Y para los próximos 100 años... nos vemos en la cancha. Somos
Gracias.